Yo que habito en el abrigo del Altísimo, que resido bajo la sombra del Todopoderoso, le diré al Señor, mi refugio, mi fortaleza, mi Dios en quien confío, libérame del lazo del cazador y sálvame de la peste. Annie, cúbreme con tus plumas, porque debajo de tus alas. ¿Cielo? Eres Annie, mi abre la puerta, por favor. No temeré la Annie, flecha que vuela desde la miel de la noche. Abre la puerta, Annie. Déjame entrar, Annie. Déjame entrar. Abre la puerta, Annie. ¿Tu madre era esquizofrénica? Estas sesiones son obligatorias para todo el personal, hermana Ann. Mi madre luchó contra la depresión. Y sí, con el tiempo le diagnosticaron esquizofrenia, pero supe desde niña que tenía algo más. ¿Más? No sabía cómo llamarlo. Venía a mi habitación todas las noches. A veces mi mamá era hermosa, cariñosa. Y a veces no lo era. Me peinaba. Y tarareaba esa canción. Hacía que me doliera. Y luego me abrazaba llorando y decía que la voz en su interior la obligó a hacerlo. En verdad lo siento, Ann. Que abuse de ti alguien en quien confías es... Mi madre era incapaz de lastimarme. Ella me amaba. Era la cosa que tenía dentro. Estaba poseída. En 1835 d.C., el Vaticano funda una escuela en Roma para formar a los sacerdotes en el rito del exorcismo. 2018 d.C., los reportes de posesión demoníaca alcanzan niveles sin precedentes. El Vaticano responde abriendo escuelas de exorcismo fuera de Roma por primera vez. Las monjas prestan servicio de asistencia, se forman en el cuidado de pacientes, pero se les prohíbe exorcizar, algo que es dominio de los sacerdotes. Escuela de Exorcismo San Miguel Arcángel, Boston, Massachusetts. Oh, miren quién llegó. Buen día, Steve. Buen día. Gracias. Es un argumento válido, pero no somos más pecadores ahora que en el pasado. El corazón humano no ha cambiado. Hermana Ann, lo que sí ha cambiado es que ahora hay más reportes de posesiones demoníacas que en toda la historia. Estábamos perdiendo una guerra que lleva siglos librándose. Tenemos que resistir y luchar por cada alma. Durante la Inquisición Española, la Iglesia Católica fue responsable de torturar y ejecutar a miles de supuestos herejes. Muchos simplemente sufrían trastornos psicóticos, de humor, neuróticos y de personalidad. La estructura en la que están sentados hoy fue construida a finales del siglo XVIII en respuesta al auge de las ciencias ocultas. El clero arrastraba a las mujeres sospechadas de practicar artes oscuras hasta el pozo bautismal para liberarlas de los espíritus malignos. Muchas fueron ahogadas en agua bendita, hasta que se puso fin a esa práctica. Perdón, doctora, ¿está negando que existían casos legítimos de posesión?
Llevo aquí lo suficiente para haber visto cosas que no sé explicar. Pero algo que sí sé es que la mente es muy poderosa y le encanta confundirnos y engañarnos para distorsionar nuestra realidad. Por suerte, los métodos de la iglesia han evolucionado a lo largo de los siglos. Y ahí es donde entramos en escena los psiquiatras. Las nuevas directrices del Vaticano exigen que cualquier persona sospechosa de posesión se someta a exhaustivas evaluaciones físicas y psicológicas antes de que se apruebe el rito del exorcismo. ¿Cómo amaneciste, Clark? ¿Comerás algo hoy? Probemos con este puré de manzana. Anda. Eso es. Ah, veo que te gusta este puré. Lo voy a tener en cuenta. Pedí un análisis de sangre completo, como en todos los pacientes nuevos. La trajeron para hacer una evaluación después de sufrir convulsiones, espasmos, incontinencia e hipersalivación. La madre de Natalie cree que está poseída por algún tipo de entidad maligna. Pero yo creo que los análisis probarán lo contrario. No es tan aterradora como parece. Tampoco está sorda. Caballeros, ¿seguimos? Después de usted. Gracias. ¿No comiste mucho? Qué lindo perro. Es un tren. Tiene cola. Es abstracto. Oh, Dios. Eres una auténtica artista muerta de hambre. Te traje el postre, si es que quieres. Gracias. ¿Qué es? Una especie de dulce de nougat. ¿Qué es el nougat? No lo sé. Pero es rico. No lo sé. Eres mi persona favorita aquí. Pues es que las chicas tenemos que estar unidas en un lugar como este. Sí. Lado.
Natalie. Hola. ¿Y te sientes bien? No me gusta ese cuarto. ¿Cómo saliste de tu habitación? Quería buscarte. El nougat es una familia de dulces a base de miel y azúcar, almendras tostadas y clara de huevo batida. Anoche lo busqué. ¿Sabías que los dulces tienen familias? Ahora sí. ¿Quieres volver a tu habitación? Ok. Elena se encontraba en la fase terminal de la posesión aquí. Se rasgaba la ropa, ingería su propia orina y comía carbón. En la fase terminal, los poseídos llegan al extremo de la corrupción física y espiritual. La liberación aún es posible, pero el deceso es inminente. Y en el caso de Elena, ganó la muerte. Los demonios son los soldados de Lucifer. No conocen la fatiga, ni el miedo, ni la duda. Cuando uno entra a la habitación de un poseído, está entrando a un campo de batalla. El diablo tratará de distraerlos, de sembrar dudas en Dios. Tengan siempre presente que la palabra de Dios es su más poderosa arma. Pero el rito no es solo una serie de plegarias. Es una danza. Tenemos que sentir la cadencia de la batalla. Apoyarnos en compañeros. Entender cuáles son los sitios precisos para atacar. Por desgracia, los sacerdotes cometieron errores fatales en el exorcismo de Elena. ¿Qué habrían hecho diferente? Escribe el texto a traducir. Glasat. La voz. Mi mamá decía que oía una voz en su interior. Y que la voz no la quería ella. Me quería a mí. Porque Dios me había elegido como uno de sus soldados. La
la voz. Archivos. Acceso restringido. Perdón. Hola. Estoy revisando unos casos y al parecer hay datos que faltan en el directorio. Los registros se ingresan desde el archivo general. No falta nada. ¿Y por qué no veo los casos terminales? Eso es confidencial. ¿Quería verme, hermana? Ha llegado a mis oídos que la hermana Ann decidió asistir nuevamente a una de sus clases. Más que asistir, diría infiltrarse. Es una muchacha muy sigilosa. Las reglas de la iglesia son claras. Solamente los sacerdotes pueden aprender a exorcizar. Por ahora. Deberías estar agradecida. En el pasado también el cuidado de los pacientes le estaba prohibido a las monjas. Y aquí estás ahora. ¿Y de qué sirve si jamás podré llevar a cabo un exorcismo? ¿Acaso una enfermera no sirve para nada por no ser capaz de hacer una cirugía? Una mujer cirujana también era impensable. Siempre tiene que haber una primera. Sí, bueno. Sanar el cuerpo es algo muy diferente a sanar el espíritu. Como miembros de la comunidad católica de mujeres, no nos corresponde liberar a esas almas de su tormento. Estamos aquí para rezar, reconfortar y tener misericordia. Eso es todo. Ya puedes seguir con tus tareas. Sí, Sor. Padre. Ella quiere aprender. Y yo quiero protegerla. ¿Dónde conoces esa canción? Estábamos esperándote. Tu madre tiene una voz preciosa. Ya vi suficiente. Al parecer, ese demonio atacó a la hermana Ann sin una razón, provocado por su mera presencia. Por su propia protección y la de los demás miembros de San Miguel, sugiero que vuelva al convento. El mal no se limita a los muros de esta institución. Yo prefiero mantenerla aquí. Puedo trabajar con ella y vigilarla. ¿Trabajar con ella? ¿En qué sentido? Quiero instruirla, su eminencia. Eso contradice todo precedente, toda doctrina. Nada formal. Lo justo para protegerse a ella misma y a los demás. No sé cuál sea su naturaleza exactamente, pero esta relación que ella tiene es personal. Padre, todos tenemos una relación personal con Dios.
No con Dios, hermana. Con el diablo. La ciudadela ha caído. Los muros se derrumbaron. Nubes de humo negro tapan el sol. Porque como algunos de ustedes habrán notado, ahora tenemos a una alumna en clase, como observadora. La hermana Ann nos acompañará en nuestras sesiones durante el resto del periodo. Ahora pongan atención. El aprendizaje activo de un oficio con tantos matices es algo esencial. Así que, Grupo 1, descendamos a la boca del infierno, ¿quieren? Acceso restringido. De todo pensamiento que no sea la oración. En memoria de nuestros hermanos caídos. Deben mantenerse firmes, a pesar de las distracciones. Eso puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, tanto para ustedes como para la víctima. Esta paciente llegó hace poco. El diagnóstico preliminar de la doctora Peters fue epilepsia idiopática. Decidieron traerla aquí para su observación, cuando empezó a mostrar un comportamiento que la doctora Peters no pudo explicar. Natalie tiene 10 años. Tenemos que proceder con rapidez para impedir que su condición empeore. Necesito 2 voluntarios. Yo voy, padre. Muy bien. Conducirás el rito. ¿Quién quiere ayudar al padre Dante? Yo voy. Padre Raymond. La armadura de Dios. Todos ustedes han llevado a cabo un exorcismo simple cada vez que bautizaron a un niño, liberándolo del pecado original. Ese es el bautismo con agua bendita. Este es el bautismo con fuego. Recuerden, el nombre Lucifer es derivado del latín lucem ferre, portador de la luz. El diablo hará brillar su luz en los rincones más oscuros y profundos de sus mentes, exponiendo sus más íntimos secretos, sus dolores más intensos, y usará ese dolor para penetrar en sus almas. Vean más allá de la niña. Es tanto un demonio como una víctima. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Cristo, ten piedad. Infunde terror, Señor, en la bestia que profana a esta niña inocente. Extiende tu poderosa mano y expulsa a este demonio de tu servidora, Natalie Hope. Vete y déjala. No los escucho. ¡No! De esta criatura de Dios, porque es el que te ordena. Venga la
recen. Recen juntos. Porque es él quien te lo ordena. Él que te arrojó desde lo alto del cielo a las entrañas del infierno. Porque es él quien te lo ordena. Él que te arrojó desde lo alto del cielo a las entrañas del... A las entrañas del infierno. Señor, te pido que revela sus poderes por la encarnación, la pasión, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Te ordeno que salgas de esta hija de Dios. Natalie. ¿Estás oyéndome? Hermana, no te desvíes de las escrituras. ¿Natalie? Natalie, estoy aquí. Estoy aquí contigo. Ríndete ante Cristo. Él es el escudo que está protegiéndome. Mi gloria, el que me levanta la cabeza. Hermano, le debo salvar. Te arrojo a la más terrible oscuridad, donde te espera la ruina eterna. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te escudo. Tendré que empezar a usar pañales para adultos en la clase. Ya son mejores. Por ti. ¿Quién sabe qué habría pasado si no intervenías?
Alegrarte de un éxito no es ningún pecado, ¿verdad? Estaba segura de que había llegado a ella por un momento, pero... Lo hiciste, y eso debilitó al demonio porque Natalie seguía ahí, en alguna parte. No lo sé. Si el padre Quinn no intervenía... ¿Estás bien? Sí. Creo que esto fue para mí. ¿Por qué? Mi hermana menor, Emilia. A ella la violó un tipo. Quedó embarazada. Lo lamento. Luego ella se quitó el bebé. Viví afligida desde entonces. Hola. ¿Cómo te sientes? Con ganas de dormir. Este no es mi cuarto. No. Esta es una habitación especial. Tuve una pesadilla. Ay, lamento oír eso. ¿Quieres contarme qué pasaba en tu pesadilla? Estaba en una habitación. Se parecía a esta. Y había personas. Estaban gritando. ¿Pero gritándote a ti? No entendía demasiado bien. Creo que se dirigían a alguien más. ¿A quién?
a la voz. ¿Qué voz? La que me dice cosas, me promete cosas. A veces me muestra cosas, cosas malas. Tranquila, puedes contármelo. Estabas ahí. Pero no gritando. Natalie. Natalie no fue purificada, ¿no? No estamos seguros. El demonio tal vez se refugió temporalmente. ¿Volverán a administrarle el rito? La niña permanecerá en observación. Si su estado se agrava, es probable que no podamos hacer nada más. La van a llevar al Vaticano. ¿Dice que podría ser un caso terminal? Quiero estar con ella, padre. Entablamos un vínculo. Justo ese es el problema. Un exorcista es un confesor y un intercesor, no un amigo. Pero ¿y si puedo salvarla? Los casos terminales son los más complejos y delicados de afrontar. Solo pueden ser tratados por los exorcistas más capaces. Si quieres hacer algo por ella, reza. Tu poder está en tu espíritu, no en el cuerpo. Tal vez todavía se pueda recuperar. Marzo. Natalie recuerda haberme visto. Caso terminal, Natalie. Debes ver más allá de la víctima. La víctima. Solicita esto de manera urgente. Trasladado al Vaticano. Paciente fallecido. Trasladado al Vaticano. Fallecido. Trasladado al Vaticano. Fallecido. Mila. Paciente dada de alta. Dada de alta. Entrevista. Cinta 4, 593D. Cuéntame qué pasó ese día, cuando llegaron los soldados. Estaba con mis hermanas en nuestra casa. Dijeron que una podría irse y lo hice. No esperé por nada, solo salí corriendo. ¿Saliste corriendo y los soldados le dispararon a tus hermanas? Sí. Mila, háblame de la voz que escuchabas. Los disparos seguían oyéndose.
El demonio me habló a través del sonido del tiroteo. Tomó el control. De acuerdo. Pero luego te purificaron, ¿verdad? Recibiste el rito del exorcismo y fuiste curada. ¿Curada? Corté y corté, pero el cuerpo sigue aquí. ¿Te hiciste eso a ti misma? Recé para que Dios me perdonara. Supliqué y supliqué, pero en el fondo sabía que no merecía su perdón. Culpa. Vergüenza. Mi madre sentía culpa por lo que había hecho. Estábamos solas. ¿Annie? ¿Dónde estás? ¡Annie! Lo que describes es aterrador. Es traumático. Es difícil afrontar ese tipo de recuerdos. Tu madre, al final, se quitó la vida. Y te sentiste responsable de su muerte. Es una reacción común al trauma. Que la víctima sienta vergüenza. El único modo de desarmar esas memorias es exponerlas a la luz, enfrentar el trauma. ¿Qué haces aquí abajo? ¿Qué ocurre con Natalie? Restringieron el acceso. ¿Por qué? Ni idea. Quizá la van a trasladar. ¿Padre Dante? Hola. Bueno. Padre. No puede dejar que se lleven a Natalie. Y los registros, la mortalidad de los casos terminales supera el 90%. La fe no reside en estadísticas, San. No, ya lo sé, pero tampoco creo que resida tan solo en la palabra del rito. No. El rito tiene milenios y se basa en la palabra de Dios. Y tú te basas en notas. ¿En dónde viste esos registros? Ya lo sé. Incumplí las reglas. Pero en el medio de toda esta disputa hay una niña sola y con miedo. Cometes un error al convertir esto en una pelea personal. Pero sí es personal, padre. Ese es el punto. Usted mismo dijo que el exorcismo tiene matices. Y nunca lo hemos contemplado desde la perspectiva de la víctima. ¿Qué es lo que quiere el demonio? ¿Quiere deshumanizar al poseído para que sienta que no es digno del amor de Dios? Quizá tendríamos que conectarnos con el poseído y ayudarlo a pelear por su humanidad. Hacerle saber que lo vemos a él, no al demonio. ¿Acaso es imposible que haya algunos casos, casos únicos, que el rito no pueda explicar? ¿Qué aspectos los hacen únicos? Cuando la culpa y la vergüenza del poseído son tan profundas que invitan al demonio a entrar y desean sufrir, le ceden el control. ¿Y por qué Natalie sentiría culpa? Es una niña inocente. No lo sé. Lucifer supo ser el más hermoso y poderoso de los ángeles del cielo,
pero se volvió soberbio y Dios lo expulsó. Eso no. Basta, hermana. Creo firmemente en ti más de lo que te imaginas. Pero tienes que entender el riesgo que corres. Si rehuyes a la iglesia para continuar a tu voluntad, tú vas a terminar vagando perdida en la oscuridad, a solas. Padre. Escuché lo que dijiste. No pueden dejar que se la lleven. No va a regresar. Lo sé. Y no tenemos mucho tiempo. ¿De qué hablas? Tal vez haya una manera de que les puedas probar que tienes razón. Tu hermana. Está poseída, Anne. Estoy seguro. Y sus episodios siguen empeorando. Les pedí que la aceptaran aquí, pero es complicado para la iglesia. Por lo de su bebé. Es muy devota. Se vio obligada a tomar una decisión imposible, Anne. Y la culpa la carcomía. Dejó entrar al demonio. ¿Quieres hacerle un exorcismo sin autorización a tu hermana? Solo no. Por favor, Anne. Por desgracia no le queda mucho tiempo. Y yo te vi con Natalie. Tienes un don. Te conectas con los poseídos. Ves a las personas más allá del demonio. Si realmente crees en lo que dices. Natalie sigue poseída. Y aún está con vida. Mi mamá dice que lleva 3 días durmiendo. ¿Estás listo? ¿Y tú? Chiquita, ella es Anne. Está aquí para ayudarte, ¿sí? Emilia, ¿logras oírme? No, no va a detenerse jamás.
La voz no tiene poder sobre ti si no se lo confieres. Ok. Bendito aquel cuya transgresión ha sido perdonada y sanado su pecado. Bendito aquel a quien el Señor no culpa de maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sabes cómo se siente tener una vida creciendo dentro de ti? ¿O no, hermano? Sí. Esta zorra sabía quién era el papá de su hijo, al menos. Devotos, porque mayor es nuestra culpa. Ana. Abre los ojos. Escucha, este cuerpo es tuyo y no es de él. No tienes que seguir escondiéndote, Emilia. Sé que querías que el bebé se fuera. Querías ponerle fin. Igual que tú. Conozco esa desesperanza, esa vergüenza que te rompe por dentro. Está siempre ahí, creciendo. Ann. Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres gentil y compasivo, y grande misericordia con todos. Él no puede negarte el amor de Dios. No te escondas del dolor, de todo tu pesar. Sígueme, iremos juntas hacia el dolor. Porque tú, Señor, eres gentil y compasivo. Y confiesa que te tus pecados y serás perdonada. ¿Qué significa ese tatuaje? ¿Estabas en una pandilla? Estuve, sí. Quedé embarazada a los 15. Estaba tan ebria que ni recordaba quién era el padre. Me echaron de mi hogar sustituto. Y por la gracia de Dios, di con el convento de las hermanas de Santa María. Y ahí me quedé. Cuidaron de mí. ¿Qué pasó con el bebé? Las hermanas la dieron en adopción. La tuve en brazos solo por un momento, pero cargo con su recuerdo desde entonces. La abandoné y rezo para que Dios algún día me perdone.
porque tú, Señor, eres gentil y compasivo. Hey. ¿Ya te perdonó? El cardenal Matthews desea verte. Enseguida. ¿Su eminencia? Me temo que tengo noticias trágicas. Emilia, la hermana del padre Dante, se quitó la vida anoche. ¿Qué? Su madre le informó a la parroquia que ustedes intentaron realizarle un exorcismo. ¿Es eso cierto? Ay, lo lamento tanto. Entonces es verdad. Sí, creí que sí. ¿Creíste saber más que una iglesia que existe desde hace miles de años? Desde luego que no. Has sobreestimado tu capacidad. El diablo te hizo caer en su engaño. Por favor, ella no tuvo la culpa. Estaba desesperado. No estaban preparados para un exorcismo como este. Los demonios se repliegan para evitar más ataques. Fue una trampa. No una victoria. Traicionaron la confianza que la iglesia depositó en ustedes y que yo mismo he defendido. Creo que lo mejor es que regrese a mis funciones con las hermanas de Santa María. Adelante. Gracias por recibirme. Ah, vaya.
Este lugar deprime. Aunque, según parece, la abadesa Benedetta Carlini pasó sus últimos 35 años de vida en una pequeña celda de 2x2. En su agonía dijo que nunca se había arrepentido de nada. No sabía que estaba tan familiarizada con los relatos de los místicos católicos. Soy una académica. Oigo las dos campanas. Me enteré de lo que pasó con la hermana de Dante. Creí que había llegado a ella. Quería venir a darte esto. El cuerpo lleva la cuenta. Cerebro, mente y cuerpo en la superación del trauma. Sé que eres de leer un solo libro, pero tal vez en el exilio disfrutes de una lectura ligera. Anne, tuve pacientes que, por mucho que lo intenté, no logré salvar. Tal vez te alivie saber que Natalie se fue a su casa. ¿Qué? Recibió el alta tras estar en observación y se fue con su mamá esta mañana. Es un camino nuevo. Es natural que te sientas perdida. No pares ahora. Padre Dante. Hermana Anne. ¿Qué hace aquí? Sucedió algo en la escuela. Natalie. Caminemos. Sufrió una recaída repentina y la internaron otra vez. Murió un sacerdote y dos camilleros. Voy a rezar por sus almas y por la salvación de Natalie. La van a llevar a Roma como caso terminal. No, ya no hay tiempo para eso. Le quedan horas de vida, no días. La llevaron a las catacumbas bajo el edificio principal. Aún tienen celdas ahí. ¿Hay celdas? Parte de la estructura original. La tienen totalmente aislada del resto de la academia. No están dispuestos a arriesgar más vidas para intentar otro exorcismo. ¿Por qué? ¿Por qué viniste a decírmelo? Porque ella me dio esto. Me lo dieron la primera vez que vine aquí al convento. Y lo envolví alrededor del brazo de mi hijita el día que vinieron a llevársela. Padre. Natalie es mi hija. El demonio está usándola. Para llegar a mí. Y no dejaré que sufra por mí. No puedo hacerlo.
príncipe glorioso de la milicia celestial, San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la lucha contra la perversidad del demonio, contra los que gobiernan la oscuridad en este mundo. Acceso restringido. Contra los espíritus de la maldad. En estos lugares sagrados, que tu misericordia descienda sobre nosotros, Señor. Amén. Apártate. ¿Estás loco? Ella asesinó a tu hermana. No es cierto. Muévete. No actúes como una desconocida. ¿Tienes mi invitación? Natalie, deja que se vayan. Natalie. No te escucho. Raymond.
¿Por qué me abandonaste, mamá? Me sentía tan sola y asustada sin ti. No eres Natalie, y sé a quién le estoy hablando. Di la verdad por una vez. ¿Por qué la abandonaste? Era demasiado joven. No. No es eso. ¿Qué le pasó a tu madre? Ella sacrificó su vida para salvarte. Y por eso no podía ser madre. No podía ser responsable de otra vida. Pero ahora sí. Ann. Tú ganas. Te amo muchísimo, mamá. Sigues ahí, Ann. Quiero que me escuches. Deja ir a Natalie, te lo suplico. Déjala ir. Suéltame.
madre jamás dejó de luchar contra el demonio que llevaba dentro. Hasta el final. Me acompaña a terminar el papel. Sí, claro. Hola. Sé que tal vez no lo creas ahora, pero cuando estés en tu casa, con tu familia y con tus amigos, olvidarás que alguna vez estuviste aquí. Pero no quiero olvidarme de ti. Entonces no lo hagas. ¿Tu tren? Lo guardaré como un tesoro. Thank you.
Sin tu intercesión, el enemigo habría ganado la batalla. Tienes un papel importante que cumplir en la iglesia, hermana Ann. Hemos pensado en cómo aprovechar mejor tus talentos, por lo que decidimos darte una beca de investigación académica en el Vaticano. Una beca de exorcismo. Gracias. Nunca se ha concedido tal honor. Creemos que puedes marcar una diferencia. Gracias por todo, padre. Sabes, técnicamente no eres la primera mujer exorcista. ¿Santa Catalina de Siena? Así es. Murió en 1380. Sí. Soy la primera en 7 siglos, entonces. Algo es algo. ¿Me permites que te dé un último consejo? Por supuesto, padre. Ten cuidado. Ahora que conoces al diablo, el diablo te conoce a ti. Del diablo.